Bueno, voy a de regreso para ver las respuestas del día de hoy. Bueno, entonces en el inciso A decía que si, ¿cuánto medirá el tercer ángulo de un triángulo que mide de un lado, mide 30 grados, perdón, de un ángulo mide 30 grados, de otro 70, cuánto será el tercer ángulo de 80 grados? Porque si te fijaste en la parte izquierda de tu página decía, recuerda que la medida de los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Bueno, en la parte 2 dice, determina si es posible o imposible construir un triángulo que sea al mismo tiempo en el inciso A, isósceles y acutángulo. Recuerda que decía ahí que un acutángulo es cuando tiene sus tres ángulos agudos y aquí un triángulo isósceles. En este caso, este isósceles sí tiene sus tres lados, sus tres ángulos agudos. Por lo tanto, la respuesta es de que sí es posible en el inciso B, que si un triángulo equilátero y un triángulo rectángulo, que un equilátero pueda ser también un triángulo rectángulo, aquí es imposible. Aquí te puse un triángulo equilátero que tiene sus tres ángulos o sus tres lados iguales y en el caso del triángulo rectángulo no, porque debe de tener un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. En el inciso C, que sea rectángulo e isósceles al mismo tiempo. Aquí yo te puse que es posible porque aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, pero al mismo tiempo también puede ser isósceles porque estos dos lados miden lo mismo y este tercer lado es el diferente, entonces sí es posible. Y por último el inciso D, que sea triángulo rectángulo, aquí está, y que sea obtusángulo. Aquí es imposible porque aquí te puse un triángulo obtusángulo. ¿Cuál es? Pues el que tiene un ángulo obtuso, fíjate la abertura, este es el ángulo obtuso que mide más de 90 grados, ¿de acuerdo? Y en el triángulo rectángulo no, tiene que medir 90 grados y por lo tanto los otros dos son agudos. Bueno, pues esto sería todo por esta semana. No olvides la recomendación de hacer la actividad en tu libreta para checar tu trabajo. Que descanses, hasta luego.